Hola a todos amigos de Chachiguitar y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a ver uno de los grandes músicos del rock instrumental, sobre todo de la época, yo creo, noventera, final de los 80, principio de los 90. O a lo mejor digo eso porque es cuando yo lo conocí. Cuando yo estaba un poco empezando a tocar la guitarra, se tenía a Satriani un poco como lo que se sigue teniendo. Un gran guitarrista, muy técnico y muy novedoso, sobre todo en aquella época, ya que además de hacer rock, se metía a veces en algunos campos con muchos cambios tonales, unas melodías bastante interesantes para lo que era el momento. Y lo que conocemos mucho de Satriani, su gran velocidad, sobre todo con una de las cosas más características de su técnica, que es la forma de tocar con ligados. Con hammer, con pulse, con poca púa y cogiendo mucha velocidad y mucha soltura con ese tipo de técnica. Además, otros detalles como cuerdas al aire y un montón de cosas que es más o menos lo que vamos a ver para tocar este estilo Joe Satriani. ¡Vamos a verlo! Como he dicho, una de las cosas más características de Satriani es la velocidad que tiene haciendo el ligado. Y eso, para mí, en su día, supuso un gran problema porque no entendía, o sea, yo no entendía lo que estaba pasando ahí. Era como miraba las partituras, el clásico libro de partituras de Surfing with the Alien o Flying in a Blue Dream, dos de los discos que más me he escuchado de Satriani, y decía, pues eso, golpe con púa y luego sin púa, y era, pues esto, yo pensaba, tendrá un equipazo, será su ampli, a mí no me suena, o sea, yo no podía hacer esto. Luego ya con los años, y aquí voy directamente a este punto, te das cuenta de que vale, ayuda la técnica, que diga, ayuda el equipo, ayuda a tener cuerdas que no estén ni muy altas ni muy gordas, ayuda a tener distorsión, pero lo principal es la técnica, y ahí es a donde voy. Esto se tendría que poder hacer sin distorsión. ¿Esto por qué no baja más? A ver, con una guitarra acústica. O básicamente con cualquier equipo que no esté en mal estado. Si tu guitarra eso tiene unas cuerdas altísimas o no llega a sonar, pues ahí sí que tienes excusa. Pero el resto, no empecemos con las cosas raras, esto se tiene que poder tocar. Una vez aclarado esto, vamos allá. Vamos a estar principalmente en sí. Una de las características de Satriani es que utiliza algunos de los modos menos habituales, como el lidio y el mixolidio. En este caso va a haber un montón de modulaciones, pero empezamos sobre un sí que estaría en el quinto grado, mi solidio. Y luego, sobre eso se va a desarrollar la gran parte del tema que estamos haciendo. Y ahora vamos con lo importante, los ligados, marca de la casa Satriani. Y voy a hacer una primera secuencia, que es esto. Una de las cosas más importantes al hacer ligados es que no nos dejemos llevar por la velocidad de la mano y lo hagamos medido, si queremos hacerlo medido. Por ejemplo, esta secuencia es a semicorcheas y es... Empiezo en la quinta cuerda en el traste 9, que esa es otra de las características que me gusta mucho de los ligados de Satriani. Muchas veces tendemos a tocar ligados empezando... Bueno, ligados y casi todo, empezando desde el dedo índice como... Y cuando ves a este hombre te das cuenta que muchas veces empieza desde el dedo meñique. Le hago como un enfoque diferente, ya no es el clásico... sino... Un poco diferente, así que tenemos 9 con púa y luego abajo 6, 7, 9, 7, 6, 7, 9. Es decir, dos veces esto. Ahora, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Que descontrolamos, ¿qué? Pues no, tiene que ir medidito, como... Otra cosa que hace mucho Satriani para unir patrones que le vengan cómodos, deslizar con slides. Y es justo lo que voy a hacer ahora. Voy a hacer... Estoy haciendo traste 6, slide al 8, 9 y 11. Y todo sigue la misma frecuencia de semicorcheas, 4 notas por golpe. A
Ahora vuelvo, como estoy en el 11, hago 9 y 8. Subo una cuerda, la cuarta cuerda, y hago 11, 9, 7, 9 y 11. Y da y vuelta. Tenemos varias opciones cuando cambiamos de cuerda: dar un golpe con la púa, o si nos vemos fuertes, no darlo y si seguir como haciendo un hammer aquí. Si os fijáis, ahí no hay púa. Y ahora ya, para acabar esta secuencia, hago 8, 9, 11. Y en esta cuerda hago 9, 10, 12. Y acabo en el 10, que aprovecho para hacer un slide al 14. Todo junto sería... Sería bueno ponerse un metrónomo, 1, 2, 3, 4 y hacer... Para luego poder acabar haciéndolo más rápido, subiéndolo poco a poco. Otra marca de la casa de Satriani, las cuerdas al aire mezclándolo con ligados. Si ya consigues hacer bastante bien lo de los ligados, hemos acabado aquí. Mezclamos ligados con la cuerda así al aire. En concreto, esta técnica. Estoy haciendo 12, ligado al 14, vuelvo al 12. Y desde el 12... hago que suene la cuerda al aire. Esta técnica la puedo llevar por toda la cuerda. Puedo hacerlo aquí y moverlo. Si os fijáis, queda muy satrianero. Todo esto es bueno que lo practiquéis con metrónomo, porque no se pilla así en un momento. Hay que coger la fuerza en la mano, hay que pillar un poco la técnica, hay que conseguir todo el tiempo tanto ligado que no salga ruido, tapando bien con la mano derecha. Y ya para acabar, otra de las cosas más marca de la casa de Satriani, que es una técnica, es un truco, ya lo dejo a vuestra opinión, que es el tapping de púa. El tapping de púa, que suena como si estuviesen llamando al timbre. Es que es el típico sonido así. Una de las cosas más difíciles del tapping de púa es que no haya ruidos. Es casi lo más difícil. El resto es coger la púa. En mi caso estoy cogiendo una segunda cuerda traste 16 y a darle. Intento darle un poco de la mitad del traste para adelante. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que si lo pongo, imaginaros, traste 16 y el resto está sonando en el traste 14. Si lo pongo así... ¡Follón! Muy mal, muy mal. Así no puede ser, es un despropósito. ¿Qué es lo que hago? Lo pongo esto con el dedo o 3 o 2 y con el dedo 1 como que limpio. Hago que no vaya a sonar nada. Así, el resto de cuerdas están tapadas y puedo dedicarme a moverlo. Dejo estática la púa en el traste 16 y muevo. El ataque de la púa también hay que tener cuidado, porque si se da la otra cuerda, suena. Bueno, amigos, estos han sido solamente unos detalles de la técnica, del sonido, de cómo emular un poco al gran maestro Joe Satriani, que por supuesto tiene muchísimos más recursos, toca muchísimos más estilos y hace un montón de maravillas más, pero de alguna manera así nos podemos aproximar a sonar un poco parecidos a él. Espero que os haya gustado y que visitéis nuestra web para ver muchos más cursos, vídeos y un montón de cosas. ¡Nos vemos!